Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a FITS eh, para el Festival de Innovación y Tecnología para Impacto Social. Eh, como le dijeron, me llamo Ari Peralta y trabajo con la compañía Maikukuun y nosotros nos enfocamos, la verdad, en crear eh, diferentes experiencias de tecnología eh, para el bienestar, aprovechando la ciencia sensorial para apoyar la salud mental. En esta charla, lo que vamos a hacer es explicarle qué son los NFTs y cómo funcionan, de forma que puedas entender qué hay detrás de todas las noticias, como lo de las personas que pagaron más de 400.000 euros para el dibujo de un mono, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con el mundo? Y en la agenda de hoy vamos a hablar de cuál es, eh, qué son los NFTs, qué representa un token, cuál es el significado detrás de un bien fungible, qué es el blockchain. Vamos a introducir el proyecto Color Mood NFTs de Mike Kuhn. Y también vamos a hablar un poco del bienestar, incluyendo estrategias para promover el bienestar digital y lograr contar todo esto y de verdad cómo podemos usar esta tecnología para transformación personal, incluyendo promover la meditación digital. Comencemos. ¿Qué es un NFT? Bueno, primeramente es una palabra en inglés, non-fungible token. Así que pongámoslo en español de un pronto y lo que estamos hablando son tokens que no son fungibles. Ok, todavía no he explicado nada, ¿verdad? Así que vamos a romper cada una de esas partes eh, para poder entender mejor. Cuando hablamos de tokens, lo que estamos hablando son unidades de valor que se le asignan a un modelo de negocio, como por ejemplo a eso de las criptomonedas. O sea, piensen cuando digo token, piensen en un bien digital. Cuando hablamos de algo fungible o no fungible, eh, vamos a usar un ejemplo. Por ejemplo, si tienes un billete de 20 euros, esto es algo fungible, un bien fungible. ¿Qué significa eso? Significa que puedes intercambiarlo sin problema por otro billete de 20 euros. O sea, tengo un billete de 20 y lo voy a cambiar. No pierde el valor y es exactamente igual. Además, este billete se consume cuando lo utilizas. Los NFT son como el arte, ¿verdad? No son equivalentes. O sea, si compro una Mona Lisa, ¿verdad? Estoy comprando una copia la original de da vinci está ahí en el louvre que la están pintando y ensuciando últimamente pero al final del día eh, no hay dos nfts que sean equivalentes igual que no hay dos cuadros que lo sean el blockchain es un conjunto de tecnologías que permiten llevar un registro seguro también descentralizado sincronizado y distribuido de esas operaciones digitales sin necesidad de una intermediación eh, de terceros o sea, es la tecnología base que conecta todo lo de la NFT, todo lo de criptomoneda, etc. Ahora, a mí no me interesa nada de eso. A mí lo que me interesa es el bienestar humano y cómo usar algunas de estas tecnologías para expandir la conciencia humana. Eh, para terminar un punto ahí con los NFTs, eh, entendemos que son bienes digitales, son únicos, no se pueden modificar. No se pueden intercambiar por otro que tenga el mismo valor. Y todos usan la tecnología blockchain. Ahora, tomen un descansito porque sé que es mucha información. Es cosa muy diferente. Y lo que ven en la pantalla es un NFT. Y si se concentran en lo que ven en la pantalla, van a ver que se está moviendo. Es la percepción de movimiento. Estos son los NFTs que nos interesan a nosotros. Hemos combinado el arte con la neurociencia y con la tecnología para crear experiencias que de verdad activan el cerebro y crean diferentes experiencias sensoriales, las cuales nos conectan como personas, pero también como comunidades. Recientemente, Maiku Kuhn lanzó una serie de NFTs, o sea, arte de bienes digitales, con una misión, o con dos misiones, digamos. Queremos promover el bienestar sensorial y queremos expandir la conciencia humana. Nosotros creamos una colección de 144 bienes digitales o NFTs inspirados en la energía cromática de nuestras emociones. Tomamos 12 colores y los representamos a, 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 a través de 12 diferentes tipos de emociones expresados eh, creativamente. Cada uno tiene una emoción diferente. Cada uno crea un estímulo diferente al sistema visual, lo cual medimos para que sea relajante al cerebro. Ahora para hablar del bienestar hay que entender que el bienestar no es una cosa, es algo súper individual y algo que va cambiando, pero también que tiene muchas capas. Cuando hablo de bienestar estoy hablando del bienestar mental, estoy hablando del bienestar físico, estoy hablando del bienestar familiar, estoy hablando del bienestar financiero y también el bienestar de la comunidad. Cuando hablamos de bienestar mental estamos hablando literalmente de por qué nos sentimos que estamos en un mundo que cada día se siente más acelerado. ¿Cómo podemos desacelerarnos, desconectarnos del mundo exterior para reconectarnos con el mundo interior? Cuando hablamos de bienestar físico, es más o menos lo que la mayoría de las personas piensan cuando hablamos del bienestar, que es cómo está tu cuerpo. Pero ahora lo conectamos también con la mente. Y como sabemos, somos seres de mente, cuerpo y alma. Y esa alma es parte de ese bienestar familiar, esa conexión familiar. Y a veces son personas que son biológicamente en nuestra familia y otras veces son eh, personas que, allegadas, que crean y hacen una familia fuera. Por ejemplo, yo que vivo fuera del, de, de mi país natal. Eh, cuando hablamos de, eh, de bienestar financiero, lo que estamos hablando es de la estabilidad que crea. La, el bienestar financiero, no de dinero, pero la verdad, eh, la estabilidad que da para poder eh, crear un mundo eh, fútil y, y cómodo. Finalmente, cuando hablamos del bienestar de comunidad, que es uno muy, muy importante, y algo que tenemos que como repensar con esto de la tecnología, porque hoy en día estamos más conectados con más personas que nunca, sin embargo nos sentimos más solos, sin embargo enfermedades como la adicción al alcohol, a la droga, y también situaciones como suicidio están incrementando cada año más. Así que, ¿qué podemos hacer para apoyar el bienestar en todas estas capas? ¿Y cómo podemos usar estas tecnologías, como el NFT, para poder apoyar ese tipo de salud? Sé que no soy el único, ¿verdad? Ahora cuando nos reunimos en familia o en amistades, estamos sentados todos en la mesa, todos ahí, viendo para abajo hacia el teléfono. Ahora no tengo nada en contra del teléfono no tengo nada en contra de las redes sociales porque al final del día son herramientas y desde el día que éramos monos y agarramos una piedra y comenzamos a tirarla para matar a un animal o para poder cosechar algo eso ya era tecnología yo considero como neurocientífico pero también como humano considero que la tecnología es cualquier herramienta que extiende nuestras habilidades humanas ahora qué pasa con la situación de la tecnología de hoy bueno, no todo lo que se conecta es tecnología y no todo lo que se conecta de verdad nos conecta a nosotros. ¿Cómo podemos fermentar relaciones más profundas, significado más profundo, relaciones que nos ayudan a crecer y situaciones en las que nos ayudan a crecer como persona, como profesional, eh, hasta como hijos? Al final del día, el, bien, el bienestar digital. Que es una, una nueva capa, una nueva capa de eso de los bienes, eh, implica cómo integramos tecnologías conectadas en nuestra realidad. Aquí ven un una NFT de una artista muy famosa llamada Krista Kim, eh, quien está eh, es, eh, asesora de nosotros en nuestros proyectos y ha creado un mundo eh, a través del color, eh, creando experiencias sensoriales que promueven las personas para que mediten. Cuando hablamos del bienestar digital, también estamos hablando de la cantidad de tiempo que usamos estas tecnologías. Y lo que creemos nosotros en Maikuku es encontrar balance. Todas estas soluciones eh, las vemos como soluciones, pero todo en moderación. Y ahora eh, tenemos nuevas tecnologías eh, como aplicaciones que nos controlan o, hay, o al menos nos ayudan a medir la cantidad de empeño y tiempo que, que duramos y ponemos en este tipo de tecnología. Ahora, la pregunta es cómo podemos usar tecnologías como NFTs para la transformación personal, incluyendo la meditación digital. No solamente nosotros creamos esos 144 NFTs que les mencioné. A través de esos NFTs le brindamos acceso a una clase al mes de bienestar eh, a nuestros titulares, o sea, a nuestros miembros. También eh, promovemos que ellos usen y disfruten de esta meditación. Por su propia cuenta, proyectando su NFT en su pared, piso o techo. O sea, ya no estamos hablando de algo como un mono, ¿verdad? Que es una expresión de NFT, pero estamos hablando de, de, como quien dice, una tarjeta de miembro, pero también estamos hablando de algo que se puede proyectar y puedes crear una experiencia sensorial desde tu propia casa, tu oficina o cualquier sitio. Finalmente, lo más importante que quiero cubrir sobre los NFTs. Es este sentido de interactuar con una comunidad. Ahora, la comunidad de nosotros son de otras personas que o uno le gusta el bienestar, le encanta el color o vienen de algún alrededor de nuestros campos eh, comerciales. Al final del día, estas tres cosas es lo que hacen nuestros NFTs para la meditación. De nuevo, brindarle acceso a clases de bienestar, brindar oportunidades para meditar dentro de tu casa o en el Go, donde sea que estés, y crear un puente hacia una comunidad de personas que también le interesen más hablar de la meditación y la transformación. Ahora, cuando nosotros hablamos de transformación, ¿qué quiero decir con eso? Lo que estoy hablando es de cómo reforzamos nuestra inteligencia emocional, que es como un músculo invisible que tenemos en nuestro cerebro, de la forma que nosotros reaccionamos o sentimos afectados por ciertas cosas. Eso es nuestra inteligencia emocional y por los estudios que hemos hecho sabemos que nuestra personalidad es más o menos fija, ¿verdad? Desde los años de formación, o sea, temprana edad, ya ahí aprendemos cómo reaccionamos, cómo vemos el mundo, pero si se ponen a pensar un momento, siempre hemos dicho que para expandir la percepción hay que como escuchar a los demás, hay que verlo de otro punto de vista. Y ahí es donde yo creo que el metaverso, los NFTs y todas estas nuevas tecnologías si se usan de esta forma, nos crearía una gran oportunidad para poder expandir nuestra percepción de nada más lo que veo yo dentro de mi cuerpo hacia afuera, a incluir lo que ven los demás y, la verdad, elevar eh, nuestras comunidades. Recientemente tuvimos una publicación con el National Geographic en Portugal, eh, somos una compañía portuguesa, y nos dijeron que somos una innovadora aplicación para la med meditación, porque no solamente estamos... Eh, usando estas tecnologías digitales, no solamente estamos añadiendo la capa de bienestar, pero también estamos incluyendo todo esto con e experiencias hiperfísicas. Como neurocientífico, una de las cosas que, igual que ustedes, me preocupa, es qué va a pasar cuando ciertas personas van a querer estar en otra realidad que no sea esta. La verdad es que le voy a decir algo, no sabemos qué es la realidad. La realidad es una proyección del cerebro, ahora. Eso no quiere decir que quiero que todo el mundo se vaya y se pierda el metaverso, pero creo que hay una interesante oportunidad para unir estos dos mundos y crear experiencias que pueden reforzar a personas. Nosotros hemos trabajado con eh, eh, personas en el espectro, en autismo, hasta el nivel de, de diferentes tipos de demencia, incluyendo Alzheimer's. Es increíble cómo estas tecnologías pueden activar nuestro cerebro en experiencias y en momentos que literalmente en este mundo físico, no existe. Y ahí es donde llega nuestro concepto de experiencias hiperfísicas. Ahí pueden eh, darle una foto al QR code que ven en la pantalla y pueden aprender un poco más de MyCookCook. Ahí van a ver nuestra aplicación Rainbow que es un nuevo software que hemos eh, creado a través de una aplicación donde puedes meditar en el Go usando cosas tan simples como el color. Ahora, ¿por qué el color? El color es algo súper simple. Pero quiero decir algo que la mayoría de la gente se me queda mirando a veces como, ¿verdad? El color no existe fuera de nuestro cerebro. Es una computación del cerebro eh, de si diferentes frecuencias y percepciones que tenemos de la luz y de la luz y la oscuridad. Así que al final del día, el color es un subsenso eh, del cerebro humano que nos ayuda a dar contexto a nuestras experiencias, al momento, a las memorias. Y obviamente a nuestras reacciones emocionales. Nosotros, parecido a como otras aplicaciones usan el sonido y otros elementos sensoriales para entrenar a la gente, usamos algo tan básico y abstracto como el color porque funciona, funciona desde niño hasta viejito. Ahora, cada uno de nosotros tiene una percepción diferente al color. Parte de eso tiene que ver con las diferencias biológicas, pero la otra parte tiene que ver con un sistema desconocido. Que conecta lo físico con lo psicológico. Ese sistema que es subconsciente, todavía la verdad que no lo entendemos, así como mucho del cerebro. Pero gracias a tecnologías como NFTs y gracias a comunidades como FITS, estamos llegando a poder difundir estas tecnologías para poder aprender más de una forma, digamos, más ética, donde nosotros compartimos este camino de ser mejor persona a través de estas tecnologías. Ahí le doy las gracias por unirse a nosotros y la verdad para cambiar en la salud y la felicidad del mundo a través del color. Pueden seguirnos eh, en mycucum.com En Instagram estamos en mycucum_color eh, underscore color eh, Tenemos un website dedicado a nuestros NFTs colormoodnft.com Y me pueden seguir a mí personalmente en Instagram por mister arigami De nuevo, queremos... Eh, promover la meditación y queremos eh, expandir cómo ven la tecnología hoy y su potencial uso. Y quiero decirle, el metaverso no es un sitio, son muchos sitios. Es el Internet con espacio, o sea, vamos a entrar a estas experiencias. Y lo que quiero es que hagamos es entrar y salir, no entrar y quedarnos allá. Así que lo, los invito a que aprendan más sobre nosotros, pero más que nada, que tomen un minuto. Cada día, no tiene que ser más de un minuto, pero tomen un minuto de reflejar, de procesar, como yo digo en mi compañía, para que así puedan reforzar lo que es importante para ustedes. Y de verdad, el tiempo nos está poniendo más rápido, son nuestras mentes. Muchas gracias.